Hoy presentamos Comienzan las JPod, las jornadas de podcasting, las jornadas nacionales de podcasting en España. Las JPod, y aquí estoy grabando. No sé qué pasa con mi conexión, debe ser que tengo un chip de teléfono local y algo ocurre, pero cuando llego aquí por el día de las JPod, no me funciona la emisión en directo, así que vamos a grabarlo igual. Pero puedes oír, acabo de entrar a las cigarreras, a la Caja Blanca, donde hay muchas personas haciéndose fotos. Ahora se hacen fotos al lado de los carteles. Hay carteles de varios podcasts. Qué sitio bonito es este. Estamos aquí hablando de podcast por todos lados. Bueno, pero además de estar aquí en España, me he estado perdiendo un par de eventos bien interesantes en Bogotá, en Colombia. Uno de esos, el lanzamiento del iPhone 8. Me habría gustado estar allí, pero bueno, no estoy, así que no hay problema. Tampoco estuve en el lanzamiento del Moto Force 2 de Motorola, pero Camila sí estuvo allí. Camila, y me mandó unos mensajes. Estuvimos en el lanzamiento del Moto Z 2 Force. Está increíble este celular. Por ejemplo, mira, hay muchas estaciones en donde se pueden probar todas las la tecnología modular del celular, todos los mods que tiene acá Motorola. Entonces, mira, por ejemplo, estamos tirando el celular acá por una tuerquita y el celular con pantalla inastillable, no se rompe la pantalla, está genial esto. Inastillable. Y a mí me llegó una invitación, eso lo puse en un video en la historia de Instagram, ojalá la hayas visto, porque estaba bien bonito el video en el que tenía un protector de pantalla, ¿cómo se llamará? Una cosa de esos, que había que romperlo, había que astillarlo. Era bien interesante el ejercicio, solamente de la invitación. Si la invitación era tan bonita, pues ya me imagino. Craig, hola Craig. Voy a saludar a Craig. Hola. El gato muerto. Hola Craig. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas, David. Hola. Encantado. Hola David, yo soy Félix. Encantado. ¿Cómo estás? Hola, soy Reza. ¿Qué tal? Hola Reza, ¿cómo vas? Bien, gracias. Venido desde Colombia para estar aquí. Ah, ¿sí? Sí. ¿Cómo se llama tu podcast? Se llama El Siglo XXI es Hoy. El Siglo XXI es Hoy. Ah, vale, sí. He visto el cartel ahí. ¿Sí? He visto el póster. Ese es. ¿Qué tal me quedó el póster? ¿Cómo? ¿Qué tal está el póster? Está bien, lo he visto. ¿Entiende? Sí, sí, sí. Está guay. Vale, gracias. ¿Estás haciendo en directo? Estoy haciendo... Quise hacerlo en directo, pero algo pasa que no me sale la señal, así que lo estoy grabando y lo voy a publicar de inmediato. Que no hay conexión. Qué bonita camiseta. Tengo una igual en mi casa. La de Inglés Podcast, muy buena camiseta. Vale, sigo grabando. Vale. Ya nos vemos. Ah, sí, sí, Camila, sigue por favor. Estuvimos en el lanzamiento del Moto Z 2 Force, está increíble. Ah, mira, qué nota acá está. Ah, también traen una cámara 360. Uy, esto está una machera. Está súper chévere la cámara 360. La estamos poniendo acá. Wow, toma una foto súper bonita. Uy, sí que me serviría una cámara de 360 aquí. Por acá cerca estaba Jesús. Él tiene una cámara 360 y estaba haciendo unos videos en el comienzo de las JPod. Sí que me serviría mucho. ¿Será que me sigo equivocando con los mensajes, con las notas de voz que me dio Camila? Ahora, por ejemplo, otra de las experiencias. Acá nos están hablando de las experiencias de un... Ay, es un gamepad, está todo montado. Wow. Y estamos jugando acá. ¿También? ¿En el teléfono? Tal cual, como si estuviésemos gamepad en un videojuego de carros, está súper chévere. ¿Pero cuál será? Qué chévere. Ah, espérate que vamos a... Si llega a ver Grand Theft Auto... A comer a también algo acá, del catering. ¿Tendrá Grand Theft Auto? ¿Podré instalar Grand Theft Auto en ese teléfono Motorola? Oye, estamos terminando acá de probar todas las experiencias con los nuevos mods que trae Motorola.
que es el Gamepad y la 360, y están muy chéveres. Y el evento está súper bonito, está súper bien organizado todo el montaje, qué chévere. Pues no me dejo echar tierra, porque Camila está enviándome esas notas de voz desde Maloca, en Bogotá, y yo estoy en Las Cigarreras, en Alicante, y me encontré a un señor que vino desde yo siempre digo que Puerto Rico, pero Melvin, ¿por qué me corrige siempre que Miami, si tú eres de Puerto Rico, pero vives en Miami, pero no sé? Los latinoamericanos no somos de donde venimos, sino de donde tenemos el corazón. ¡Wow! Melvin Rivera haciendo gala de su... ¡Wow! Espérate, de donde tenemos el corazón, o sea, en el pecho, o sea, del centro. Ni de izquierda ni de derecha, porque es una mentira eso. Sino todo lo contrario. Ni muy para adelante ni muy para atrás. Exacto. Melvin, qué bonito verte. Igual, placer. ¿Cómo has estado? ¿Tienes una mesa disponible para charlar con la gente? Al sí, lado aquí están los de Evox, deben estar los de Spreaker cerca también. ¿Quién más? ¿Viste las camisetas? Sí, muy bonitas. Siempre es una experiencia nueva este evento. Buena idea, siempre es una. Entonces ahora voy a saludar a Zuni, siempre es Zuni. Claro. Siempre está él por ahí, ¿no? Sí. Vale. Bueno. Vamos a buscarlo y a interrumpirlo por ahí. Está hablando con alguien, pero pues interrumpámoslo. Muchos de golpe, sí. Puede ser. Qué peligro. Hola. Hombre con un micro. ¿Qué pasa por aquí? Un micro, no sé lo que es eso. Parece un micro, pero no es así. Es que en Colombia son así los micros todos. Sí, generosos, grandotes, peludos. Muy bien lo que es eso. Lo tienen muy peludo en Colombia. Se muerde, por lo menos. Claro. Mira. Y sabe hacer trucos. Hacer trucos. Sí. Muévete. El siglo XXI. Es un poco ese, como el... Te estoy escuchando, pero no te veía. Sí. Claro. Yo lo escucho, está muy bien, que estás ahí trabajando. Nos vamos a grabar el podcast, está muy bien. Sí. Es más, ¿habéis visto café por acá? ¿Dónde hay? En la cafetería, no sé, de café. Hay cafetería ahí, enfrente. Pero cerveza ahí. Podría ser. Seguro. Pero seguro café. Café. Yo quiero agua. Adiós, guapa. Vale, voy a buscar la máquina de café. Sé que aquí hay una. Gracias. Y tú eres Borja. ¿Tú eres Borja Girón? Soy Borja Girón. No. ¿En serio? ¿Por qué lo dices? No sé, porque te imaginaba con traje, corbata. Ah, claro, esa es la imagen que... Con 62 años. Soy normal. 62 años, sobre todo. Yo te pensaba, te imaginaba mayor también a ti, ¿eh? Yo que soy mayor, lo que pasa es que... Sí. Te cuidas bien. Sí. No, la pobreza tiene unas ventajas. Comes poco, creces poco. Claro. Sí. Digo yo, ¿no? ¡Bendy Borja! Sí, ese soy yo. Creo que esto me va a dar buena suerte. Y tú Fernando Álvarez. Fernando, ¿cuál es tu podcast? Código Emprendedor. Código Emprendedor. No lo puedes conocer. Vamos, si lo salido del horno. Bueno, acaba de salir ayer. Entonces, si lo conocieras, fliparía. Dirías, hostia, eres tú el que se lo ha bajado. Aparte de mí, claro. Digo, ¿cómo es él? Digo, eres tú. Pues qué mejor momento para emprender un código emprendedor. Totalmente. Porque además, qué bien. Código Borja lo sabe, que si no es por este evento, todavía estaría dándolo vueltas. Fecha límite, JPod salir. Y te lo prometo. ¿Serio? O sea, de hecho, yo me vine a Alicante ayer por la mañana. Me levanté, queríamos salir a las 9, salimos al final a las 11 y a las 7 de la mañana me levanté para hacer el tercer episodio y esta mañana lo he subido a toda leche, porque ayer no dio tiempo, lo he subido para por lo menos antes de venir tener al menos 3, o sea que sí, o sea, fecha, pero vamos, fecha. Pero si me lo descargo hoy solo hay uno. No, hay tres. Hay tres. Ese tercero ya publicado. Sí. El de bienvenida, que es bienvenida, no te cuenta mucho, y luego ya el dos de contenido. En iTunes, en iVoox todavía no, pero en... 10 minutos y ya los traeré de alta. Porque por allí están. Yo no los conozco todavía, pero hay un stand. Sí, dicen que buena gente, que no muerden y tal, pero... Ahí están solos ahí. Y hablo con ellos antes. Están agazapados. Ellos, ¿verdad? ¿Tú vives aquí, en España, o dónde? No, yo vivo en Bogotá. ¿En Bogotá? A 2.600 metros de altura. Hostia. ¿Pero te has venido para el JPod? Caminando. No, mentira, sí. ¿Cuál es el tuyo? Que yo no te sigo. El siglo XXI. Bueno, es una red, ¿no? De podcast. Sois no, varios. Es un solo. La red es la Liga FM. Ah, eso, sí. Puedes buscar la 21 Liga FM. 21 con romanos, ¿no? Con número, lo encuentras más rápido. ¿Este? No, ese es una serie.
específica. Un 21 con número. Un 21 con número y te sale con número. Diario. Te sale ambos. Eso es. Bueno. Guay, guay. Ahí está. El morado. Ah, es ciudad de Radio Nacional. Qué guay. Ahí está. Ay, fotos, llegando, partido. Un nuevo suscriptor. Eso merece una cortinilla. Espérate. Y el directo. ¿Estás grabando? ¿Estás metiéndose? No. Grabando. No puedo yo emitir. No bueno, sé qué grabando, pasa con... grabando, digo. Se supone que, no que tenía que hacerlo en directo. Ah, vale. Se no, supone. No ahora, así entra gente a trolearme en el chat y a ponerle sabor a la cosa para que no pares. Para corregirme las burradas que digo, porque si me dejan solo puedo cometer muchos errores. No me dejéis solo, no me dejen solo, por favor. Y bueno, pero no sé qué pasa, debe ser porque... ¿Qué aplicación usas? ¿Estás grabando aquí? Ah, muy bien. Spreaker, pero creo que tiene que ver con el... ¿Este micrófono Vodafone? Es... Ah, puede ser. Es el que usa también Milcar. Sí, lo que pasa es que estaba fallando últimamente y... mirando. Es una referencia distinta. Este es 7 y el que él tiene es el 5. Ah, vale. Mientras él va en 5, yo voy en 7. Al menos en micrófono, que le pueda ganar una vez en algo. Muy bien, muy bien. Yo te voy a mirar el número de micrófono, ¿no? Porque el número de micrófono. Nada más. Bueno, consuelo de... Bueno, todo empieza por un número de micrófono. Todo empieza por ahí. Luego vamos subiendo y... ¿Y si le cuentas los pelos al protector de viento del sí, micrófono? Madre mía, la que tienes aquí liada. Madre mía. Qué bueno. Bueno, llamar la atención, así puede madre, la gente es... Te mira. Prometo que yo me imagino que era un micro, pero luego lo he dado y digo, ¿es un muñeco? Digo, yo que no sé cuál es. Tengo que ponerle unos ojitos pues de sí. Gato por acá. Parece un troll de estos. De sí, es una cosa, un bicho de esos. Muy bien. Mofeta, pues algo, no sé, muy bien. Un placer conocerte. ¿Así en mal vuelo? Porque puedo ir a bañarme y volver. No, estoy bromeando con lo de la mofeta. No, era por el color. Porque si fuera castor tendría que ser más amarillo, pero por el color es más de mofeta. Ah, pero también lo puedo disfrazar de castor. También lo puedo disfrazar de castor poniéndole dientes, ¿verdad? No, de dientes sí. Sí. Aquí el chiste del Castor López no me sale, ¿verdad? ¿Cuál es el chiste del Castor? El del anuncio de televisión. ¿Hay un anuncio de televisión? Bueno, no sé, había un anuncio de en plan, un niño que salía, mamá, que mañana tengo que llevar un disfraz de Castor. Mañana, sí, me lo tienes que hacer súper rápido, que es para mañana, se me había olvidado. Y ves ahí en el anuncio a la madre... cosiendo, preparado toda la noche sin dormir, se lo prepara, va al colegio con el niño, disfrazado de castor, el mejor disfraz de castor jamás visto, y llega y empiezan a cantar los niños, vamos pastorcillos. Era el pastor. Pues ese comercial que has descrito, lo filmaron en la esquina donde está la terraza a la que siempre me asomo a tomar café ya. ¿Sí? Qué bueno, mira qué casualidad. Allí, el sitio donde van en un coche, en un carro, y frenan porque la mamá se acaba de dar cuenta de que no era castor. De hecho, empieza a cantar el niño en el coche. Sí. Es verdad. La mamá dice, ¿cómo? Sí, eso es. Ahí, en esa esquina, ahí es donde estoy yo. Muy grabando bueno. Normalmente. Mira, luego lo busco en YouTube otra vez. Así el anuncio. Sí. Ahí lo verás. El plano general... es donde ves el coche desde lejos frenar, está hecho desde el punto donde yo me paro a narrar la vida y a decir tonterías, que es lo mismo, ¿no? Bueno. Y a contar cosas tecnológicas, que hoy no he contado ninguna cosa tecnológica. Pues aprovecha micrófonos, tengo por aquí podcasting de iVoox que van a sacar también para ganar dinero. Está un Patreon. Insertado con ellos. Mañana van a hablar de ello, me han dicho. Pues voy a saludar a los de ellos. Luego está Spreaker también por ahí. Los de Spreaker no los he visto. Vale. Y están. Un gusto. ¿Pero qué? ¿Ya os vais? No, vamos para allá. Para la caja negra. Vamos a la caja negra. Donde están emitiendo Histocast en este momento. Pero pues nada, yo me voy a sumar aquí a saludar. Hola. Buenas. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Soy Félix. Hola. Encantada, soy Laura. Hola, Laura, ¿cómo estás? Muy bien. Miguel. Hola, Miguel. Ustedes, vosotros, están en iVoox,
Esta es la mesa de iVox. Yo hago un podcast que se llama El Siglo XXI Es Hoy, que está en iVox también. Y aquí está. Bien, aquí estamos en directo. No, quería que estuviéramos en directo, pero algo me ha fallado y entonces estamos en grabado. Vale. En diferido. Brevemente diferido. Espero que no se demore mucho. ¿Me puedo sentar con ustedes? Con vosotros. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Vale, quiero preguntarles cómo va el plan de iVox aquí en las JPod. Tienen una conferencia preparada, ¿verdad? Sí, mañana con Ignacio Solera, que es nuestro fundador. Uh-huh. Va a hacer una charla explicando un poquito el nuevo modelo de monetización que vamos, bueno, estamos ya en beta en iVox, que son las suscripciones para fans. No sé si has oído hablar de ello. ¿Y hacemos spoilers si lo contamos ahora o...? No pasa nada. ¿Hay que esperar? Nada. ¡Ay, dale, no. Dale, Laura, cuéntame! Venga, va, te doy la exclusiva. Dale, sí. Dale. Lo oíste primero en... Perfecto, pues mira, las suscripciones para fans son una manera de monetizar el podcast a través de los oyentes del podcaster, en los que más confía el podcaster, pues, para hacer sus contenidos. Entonces, le das la posibilidad a tus oyentes de convertirse en mecenas de tu podcast, eligiendo una cantidad que ellos quieran apuntar mensualmente. No hay un límite, hay unos rangos de precio. Y tú puedes ofrecer, como podcaster, episodios en exclusiva para tus mecenas. Esas son las fan subscriptions. Ah, ¡Qué bien! ¿Y cómo hace una persona que quiera apoyar a su podcast? ¿Lo hace desde la aplicación, la web? Sí, desde la aplicación y desde la web. Ahí aparece un botón de apoyar. Entonces, al pulsarle, puedes elegir la cantidad que quieres apoyar, pagas con PayPal y puedes acceder al contenido directamente. ¿Con PayPal? ¿Alguna otra forma de Por pagar? Por ahora no. De momento estamos en una primera fase del lanzamiento. Ahora mismo solo lo tenemos activo en 3 podcasts, que es La Órbita de Endor, Más Allá de la Realidad y ahora La Escóbula de la Brújula también, que es la que vamos a charlar mañana para explicar un poquito su experiencia, pero lo lanzamos ya con los pagos la semana pasada, el miércoles, y en solo una semana pues hemos llegado a los 1,000 apoyos. 1,000 personas apoyando, 1,000 oyentes que han hecho clic en sí. Yo voy a apoyar. ¡Oh, qué bien! Eso suena muy bien. ¿Funciona parecido al Patreon? Sí, pero dentro de iVox el oyente no tiene necesidad de abandonar iVox para ir a hacer todo el pago y luego puede consumir desde mismo iVox ese contenido, descargar el episodio en exclusiva y disfrutar de ello. Supongo que tengo que tener una cuenta en iVox como oyente para poder apoyar. Sí, debes estar registrado porque necesitamos poner todo el perfil de pago y es necesario, sí. ¡Perfecto! ¡Oh, sí. Qué bonito! Ay, perdón, llegó la persona que estaba sentada acá. Ah, no pasa nada. Te presentamos a Juan, es nuestro Product Manager de Apps. Hola, Juan. Muy buenas. ¿Cómo estás? Placer. Juan. Capeans. Tiene tilde. Vale, Juan, perdón por haberte usurpado la silla durante un rato. Disfruta. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Vale, y enhorabuena por la actualización de la... ¿Necesito actualizar la aplicación? Sí, a la última versión que tenemos hoy en día en las stores. ¿Para ambas plataformas? Sí. Perfecto. Vale. Perfecto. Pues muchas gracias. Encantada de conocerte. Muchas gracias, Laura. Y ya está. Creo que eso es todo. Creo que me voy a ir a oír la emisión en directo del podcast. No es un ramo de flores, es un micrófono. Ya lo veo ya, pero está chulo. ¿Estás grabando? Estamos grabando. Ah, muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Tú vas a estar? ¿Cómo es lo de asesoría? ¿Tú estás dando la asesoría podcast? Teóricamente sí, pero nadie me ha pedido asesoría todavía. Asesórame, por favor, necesito hacer un podcast que sea mejor. Sí, que sea bueno, pues... porque soy muy caótico. Sí. Pues ha sido hablar precisamente con uno de los podcasters más caóticos que existen, porque trabajo en un... Bueno, participo en un podcast que se llama El Camarote de los Marx, y más caótico que los hermanos Marx, imposible. Ah, sí. O sí, sea sí, que... No sé si podría asesorarte en cuanto a caos. Sí,
Pero bueno, puedes enseñarme a ser mejor caótico. A ser mejor caótico es muy sencillo. Jamás, jamás, jamás hagas una escaleta del programa. Jamás, jamás, jamás edites el programa. José Antonio Pérez Pastor nos recomienda exactamente lo que... Creo que estás dando en el clavo sobre lo que hago. O sea, no hacer escaleta. Ok, chequeado. Muy bien. No editar. Jamás. ¿Para qué? Todo lo que salga, ¿para qué cortarlo? ¿Para qué editarlo? ¿Para qué hacer tomas falsas? ¿Para qué preocuparse en...? No. Lo que ha salido. Punto. Chicón. Chequeado. Listo. Y sobre todo, y ante todo, sé tú mismo, disfruta con lo que haces y ten absoluta y total libertad de decir todo aquello que quieras decir. Sin restricciones. Uy, pese a quien le pese. Pésele a quien le pese. Duélale a quien le duela. Sí, exacto. Bueno, exacto. Y la verdad es que a veces me duele a mí mismo después cuando digo, ¿qué fue lo que hice, por Dios? ¿En qué estaba pensando? ¿Por qué fui a decir eso en público? ¿Ves? Eso es otra cosa que tienes que hacer. Olvídate. No pasa nada, no pasa nada. Quedó ahí grabado, pero bueno, ¿y qué? Habrá quien le guste, habrá quien no, siempre habrá quien no le guste, siempre habrá quien le guste mucho. Pero bueno, si tú disfrutas, ¿para qué más? Pues me voy a suscribir ya mismo al camarote de los Marx. El programa que habla del cine, de la vida y de todo lo demás. ¡Ay, rima! Sí, sí. ¡Oh, qué bien! Pues está bueno, me suena muy bien. Espero que sean tres. Somos tres, sí señor, somos tres. Éramos cuatro en principio, pero al final acabamos siendo tres. Claro, sobraba un Marx. Evidentemente. Y acabamos de empezar nuestra 12ª temporada. Perdón, ¿serio? 12ª, vamos a decir las cosas bien, pues 12ª no es, sí, sí, 12ª, sí. Hablemos con propiedad. Y nuestra temporada número 12, hemos empezado hace nada, creo que llevamos tres programas. ¿12 años? Sí señor, haciendo el programa semanal. ¿Semanal? Uh-huh. Programa. ¿Cuánto dura cada episodio? Pues de hora y media máximo. Hora y media máximo, sí. Hablando sobre películas. Hablando sobre la vida o sobre lo que nos surja. Hay veces que hemos estado hablando durante hora y media de cualquier cosa menos películas. Pero normalmente sí, hablamos de los estrenos de cada semana, hablamos de las películas que hemos visto, hablamos de las películas que nos gustan, hablamos de las películas que nos gustaría ver. O hablamos simplemente pues de la vida y de lo que pueda surgir. ¿Y por qué tu mesa se llama Asesoría Podcast? Pues no lo sé, aquí la jefa me ha puesto aquí y yo, como soy un soldado fiel y abnegado, pues he dicho, señor, sí señor, lo que usted diga, señor. Taconazo, señor. Taconazo y a mandar. Ah, perfecto. De momento todavía no he asesorado a nadie. He ayudado a colgar, no, ya puedes, a colgar a los carteles. Ya, de... puedes saber, ya puedes marcar que has asesorado a uno, que por suerte está cumpliendo con fidelidad los mandatos del caotismo... Ilustrado. No somos ilustrados. No podría decir que somos ilustrados. No, yo sí, porque pongo fotos en los podcasts, ya clasifico. Sí, es verdad, sí, ¿no? Con eso sí, sí, es cierto. Bueno... Ponemos una foto. Es más, vamos a hacer una foto. Espérate, ¿se corta la grabación? Espero que no. Al otro lado de la foto. ¿Viste que salió con flash y todo? ¿Te sabes ese chiste? De, mira, a flash. Vale, ya se fue. Ya, muy bien. Sí, es sencillo y efectivo. Y es una de las cosas que uno dice, por Dios, ¿qué fue lo que hice? ¿Y qué importa? Bueno, importa que hay dos suscriptores menos en este momento. Es posible, sí, pero bueno, ya volverán. O no. O no. O tal vez estén compartiéndolo para decir, ¡mira, el ridículo! Bueno, eso es una forma de incrementar la notoriedad, salir a hacer el ridículo. Mira, tal vez tenga yo para aportar a la lista de los caóticos ilustrados. Muy bien. Vale. Bueno, un placer. Gracias. A ti. Y camino hacia la caja negra. 24 minutos. Lo siento.
solamente me asomaré a la Caja Negra, que es un salón que queda al final de esta especie de galería. Y me da vergüenza interrumpir, así que asomaré el teléfono por la puerta. Que eran buenas, pues no eran tan buenas como para que estos vehículos pudieran tirar adelante. Y de hecho, muchos se perdieron, y la verdad es que los pocos que llegaron a desembarcar, porque este vehículo sobre todo lo emplearon los británicos, los americanos. Están Histocast, haciendo un podcast en directo, en una mesa con micrófonos, en un salón auditorio. Y ya está. Pues nada más. Salgo. Ah, no, espérate. Un extra. Un pequeño extra. LaLiga.fm. Tecnología en tus oídos. Este podcast, El Siglo XXI es Hoy, está disponible en elsiglo21eshoy.com, en Spotify, en iVoox, en Spreaker y en todas las aplicaciones de oír podcast. Un saludo a LaLiga.fm y un abrazo desde Alicante, España. Hola, Rafa. No sé, hola, si esta conversación era la más adecuada. Sí. Nos has pillado. Perdón. No, hay problema, no hay problema. No es que no sabemos si tendrías que haber puesto el explicit. No, no es que por eso. Claro. No hay problema. Son partes del cuerpo, ¿no? Son partes y excreciones. Sí. Anatomía. General. Va a ser la parte escatológica de las potapotas. Este es el perro famoso. Este es el famoso. Mucho gusto en conocerlo. Este es el micrófono perro. Quería preguntarte. Dime. En tu podcast lo haces conduciendo. Correcto. Todos los días. Correcto. Todos los días. Y arroba @spascual. Puedes buscar el podcast, oírlo conduciendo. ¿Qué carro conduces? Normalmente una furgoneta. Una furgoneta. Una Citroën Nemo. ¿Nemo como el pez? Como el pez. Una furgoneta pequeña del trabajo. Esa es la que suelo llevar siempre. En alguna ocasión, si he grabado porque no trabajaba pero tenía posibilidad, lo he hecho en mi coche. Pero lo normal es en la, ahora mismo en una furgoneta. ¿De qué color? Blanca. Blanca. Probablemente la más barata que han encontrado. ¿Y cómo es la matrícula? La placa, ¿cómo se llama? El número de licencia 9811. No digo más que me buscan. Ah, eso era lo que decía. Claro, para reconocerte, para saludar cuando la gente en Alicante vaya caminando por la calle y te vea pasar, diga, No, mejor vamos a dejar un poco. Saluda, porque a lo mejor alguno está enfadado conmigo porque he dicho algo que no le gusta y le hace algo a la furgoneta. ¿No? Bueno, la policía no podría. Sí. A lo mejor hay algún policía que me escuche y dice, ya te capturo. Empiezan a llegar. Tú vas haciendo podcast conduciendo. Sí, sí. Vale, gracias. No, pero tranquilos, no lo vas a ver nadie en España, solamente en América. Ah, vale. Así que, y allá la policía es distinta. Sí. O es igual. Seguramente será igual. Sí, bueno. El carnet de policía creo que es internacional, ¿no? El carnet de conducir es lo de... Sí. Gracias. Ahora sí, chao, cuelgo. Está bien, no colgué. Se oyen pájaros. Y hay niños jugando en este parque.